padres de familia y apreciados estudiantes. En esta oportunidad le habla el profesor Noahi Rivas Mosquera. Quiero compartir con ustedes la importancia que tienen los emblemas institucionales, en este caso el uniforme, uno de ellos, donde adquiere una gran importancia como identidad institucional. El colegio ha venido sumido en una serie de transformaciones en pro de la calidad educativa y es importante que tengamos la posibilidad de irradiar esa imagen hacia el exterior, la importancia que tiene hacia los diferentes miembros de la comunidad educativa. Es absolutamente importante que entendamos que el porte o uso del uniforme, tanto interna como externamente, es supremamente importante porque nos brinda la identidad, lo que significa nuestra institución para nosotros. Entonces, hay que portarlo de la mejor forma posible. Es sumamente interesante que tanto el externo, ustedes padres de familia y la comunidad externa, nos puedan ayudar porque nos complementamos en ese proceso. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y hacia adelante en este proceso. El uniforme institucional es un emblema de nuestro colegio. Crea un lazo entre el estudiante y su institución. Nos da una identidad, crea sentido de pertenencia de la comunidad con el colegio y del colegio con la comunidad. Es importante que como padres de familia nos sigan apoyando y acompañando para que los estudiantes continúen con el buen porte y uso del uniforme. Es importante usar adecuadamente el uniforme escolar para venir más dispuestos a aprender y para poder tener sentido de pertenencia en nuestra escuela. Buenos días, mi nombre es Manuela Correa y estudio en la institución educativa Manuel Uribe Ángel hace 11 años. Considero que el buen porte del uniforme es muy importante porque eso nos permite fortalecer nuestro sentido de pertenencia y dar una buena imagen e impresión de nuestro colegio educativo. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban. Es importante llevar nuestra vida camisa, sudadera y zapatos para así fortalecer nuestra identidad educativa. Los profesores que han hecho de Kiron López, padre de Jonathan C. Gómez López, el representante de la persona. Bueno, aquí les presento a mi modelo para hablar un poquito sobre el uniforme. Cuatro partes, zapatos, sudadera, camisa y delantal. Creo que desde la escuela yo le enseño a que a muy bien el uniforme y a que se acostumbran a los